¡Vamos, chiquillo! Espérate, mira cómo están todos metidos. Mira. Bien. Les cuento que habían paralizaciones para el día lunes 4 de marzo del gremio y temporeros agrícola ganadero. ¿Qué pasó? El lunes en la madrugada, a las 2 o 3 de la mañana, cuando se preparaban estas movilizaciones y además algunos cortes de carretera desde la quinta región hasta la décima región aproximadamente, llegó el golpe de fuerzas especiales de carabineros, y a lo mejor están metidos también investigaciones, a amenazar directamente a los contratistas, a los líderes sindicales que pudiesen hacer estos cortes de carretera o estas manifestaciones, aludiendo a que había preparado un golpe de Estado por parte del gremio agrícola, ganadero y temporeros. Algo completamente falso. Y lo atribuyeron también a que habían algunas manifestaciones en Santiago y en Valparaíso. Y también habían otros tipos de manifestaciones de gente que se está manifestando en todo el país producto del descontento general. Estas movilizaciones del gremio agrícola ganadero van directamente relacionadas a la inseguridad. Mataron hace poco a unos camioneros que iban a Lovallor ya para quitarle su dinero, para quitarle el cargamento. Entonces, ocurre que también el día 14 de febrero, irónicamente, el día que también nosotros hicimos una asamblea del gremio agrícola ganadero, pymes, evangélicos, incluso mapuches, habían por un acuerdo de la paz, ese mismo día publicaron el Diario Oficial de la República que este pacto climático era oficial en Chile, y eso quiere decir que la Agenda 2030 está metida de lleno ya para destruir el gremio agrícola ganadero en Chile, y por lo tanto los temporeros también, toda la gente que está involucrada en esto, iba a salir en masa a manifestarse el día lunes, ayer 4 de marzo. Sin embargo, llegaron a intimidar con que iban a meterlos a la cárcel, y como sabemos que ya estamos bajo una dictadura progre en Chile, lo más probable es que si estas personas las metían a la cárcel iba a ser muy difícil sacarlas pronto, y por tanto funcionó esta intimidación. Pero salieron estos agricultores en el sur a protestar y a manifestarse porque tienen los pantalones bien puestos, tienen los huevos bien puestos y porque tienen claro que les van a destruir el gremio agrícola ganadero completo, y por lo tanto peligra todo lo que han hecho a lo largo de toda su vida, su profesión, su campo, todo. Hay que salir a manifestarse y hay que visibilizar esto porque ya está funcionando esto mismo en Europa. Se levantó toda Europa a manifestarse. Los agricultores holandeses llevan por lo menos 2 años en las calles peleando contra el gobierno y todas estas medidas, y también se están sumando en Europa, ya se sumaron hace mucho, españoles, italianos, todo el gremio agrícola ganadero defendiéndose en las calles, ya en Bélgica, en todas partes se está levantando contra esta Agenda 2030, y en Chile hay que visibilizar esto porque la dictadura está operando, y antes que sea irreversible tenemos que frenar esta agenda de maldad.